compatriotas, hemos recuperado las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. Yo actualmente soy el presidente del Centro Argentino de Heridos en Malvinas. Ahora estoy trabajando en la obra social de PAN. Cada día yo me levanto y recuerdo Malvinas. Con esta mano, que es la que muevo, me tengo que poner el pantalón, atar los dos cordones de mis zapatillas, lavarme la cara, y cada vez que me veo al espejo, pero me veo con un solo ojo, no me veo con dos. Entonces eso es un dolor que nunca voy a poder olvidar. Yo estoy trabajando en la Municipalidad de Merlo, en la Dirección de Recursos Humanos Veteranos de Guerra. Y decía, ¿por qué me rechazan que quiero trabajar? ¿Que soy una basura? Y empecé a romper, a tirar las cosas. Viene mi padre, que tiene una maneta más grande que la mía, me pone una cachetada y me deja clavado contra la pared. No, me dice, mi hijo, no te confundas. Lo que vos pasaste en la guerra no te la va a sacar nadie. Pero tenés una familia, tenés un hijo. I'm James Peck. We're in my studio in Stanley, and I'm a painter. Vengo acá a mi estudio más o menos temprano, depende. Si María está trabajando, yo estoy con Jack un poco. Me gusta trabajando acá en la noche, en Stanley. El pueblo es tranquilo en la noche acá. Es rey desolado. Ahí. Muy bien. ¿No empezó todavía? Sí. Ahí empieza. Para mí Malvinas fue un hecho que me marcó a nivel espiritual, mental y material. A mezzanotte al jardín de la regina, sotto gli allori della fonte vicina. Sentí que cuando fui a la guerra íbamos a un cadalso, íbamos a meter la cabeza dentro de una guillotina que se caía seguro, o sea, era imposible ganar. Cuando volví, estuve muy hosco, estuve muy reservado, hasta que mi familia, mi esposa, que era mi novia en ese momento, cuando vinieron mis hijos y demás, yo dije que fue como los que me fueron tirando una soga del fondo del pozo y me fueron trayendo otra vez al que era yo. Soy empleado de la provincia de Santa Fe y cobro la pensión de excombatiente de la Nación y de la provincia de Santa Fe. Soy fiscal adjunto de la Fiscalía número 7 de La Plata, desde el año 98. Y yo tengo un trabajo que es que estoy siempre rodeado de la miseria humana, de lo peor de la gente, de la muerte. Entonces yo creo que inevitablemente la guerra me transformó en un tipo frío para cuestiones para cuestiones difíciles. Really, although the 72 days were horrible and the aftermath, you guys did us a huge favor. You pulled us by that war. Llegué a grande y me casé con una mujer que ya tenía una hija, que es mi hija. No es mía, pero es mía. Y no pude tener hijos. No sé por qué no pude.
Hace 5 años que intento, pero no puedo. Yo no quiero ir al médico. Había salido de baja, estaba en la vida civil, desocupado, militaba en un partido político. Llaman a una gran marcha que convoca a la Confederación General del Trabajo. Eso fue el 30 de marzo. Bueno, se armó un problema, hubo represión. Llegué un par de palazos, se armó un desparrame. Bueno, se andaba por ahí. We used to listen to a radio station in Argentina. We used to listen to demonstrations and the military saying things. And so my father always thought something was going to happen one day and said, I'm afraid there's going to be a war starting tomorrow, an invasion. So. Llego a mi casa el primero de la noche. Me acuesto tarde, tomo unos mates. Y siento que al otro día, el 2 de la mañana, mi mamá que gritaba, despertate, despertate, tomaron las Malvinas. Y de golpe veo que para un camión del ejército. Y dos militares que con un papel en la mano buscaron una dirección. Y ya me la imaginé, esa para mí. Pero más se la imaginó mi mamá. Salió corriendo a la calle y lo empezó a echar, váyanse, váyanse. Yo voy a buscar la forma de esconderte, decía mi mamá, porque tenía contacto. Digo, no, mamá, prefiero morir en Malvina y no quedar acá como un cobarde. Y mi viejo me dijo, vas, ¿no es cierto? Claro que voy. Era la bandera la que me llamaba, no me llamaba Galtín. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas. Viene un patrullero a casa, me hace firmar un papel como que estoy notificado y que tengo que reincorporarme al Regimiento 7 de La Plata. Yo te soy sincero, un orgullo, se me partió el corazón. Cuando vuelvo el domingo a la mañana, ya estaba la compañía preparada para ir a Malvinas. Como yo no estaba, habían puesto otro milico en mi lugar. Lo decidieron para Malvinas y dije, no me voy a quedar acá, digo, no me voy a perder una guerra. Me levanté, le dije a mi mamá, voy al regimiento y vuelvo. Calculo que vuelvo al mediodía. Y bueno, ya no volví. Ya empezó al subir al avión, la primera vez que subía a un avión, nunca había subido. A nosotros nos llamaba poderosamente la atención al principio, era la pregunta, ¿dónde estábamos? Porque lo único que veíamos es agua y pedazos de tierra. When I remember waking up in the morning and I could hear like shooting, like guns, and it was just unreal. It was, you know, really, have the soldiers invaded? Estábamos todos muy emocionados, todos juntos, amigote, viajando en avión, llegando a Malvinas. Era algo, yo te digo, éramos chicos, éramos adolescentes. Bajar con los bolsos corriendo del avión, el movimiento militar, los gritos, el rumor de guerra que había, ahí me daba cuenta que estábamos en guerra y era emocionante. My son was expected in 1982. So when you are told one day that you're going to be invaded in the early hours of the next morning, it was totally unrealistic, surrealistic, unbelievable. Hasta los 10 días que estuve en Malvinas no pensé que estábamos en guerra. Veíamos los pingüinos y no nos podíamos creer, que era algo increíble ver eso. Queríamos agarrar a uno y no pudimos. Started taking photographs. I remember the time with the helicopter there. I was so close, and the man was like this in the window. And then some soldiers came into the house. They didn't do much. I know after a few times was because, I mean, I think they were looking for my father. He stayed in Stanley for a few weeks. He suddenly had to leave Stanley.
So he disappeared in the back of a vehicle because he thought they might be looking for him. Me impresionó que cuando entramos a Puerto Argentino, la gente se escondía. Y si salía algún chico así a mirar, venía la madre corriente y lo agarraba del brazo y se lo metía adentro. Y la gente cerraba la ventana, como que éramos extraños. Fue una patriada. Fue una bravuconada bien típica argentina. Le dimos el gusto de mojarle la oreja a los ingleses. Y sí, que venga el principito y los vamos a reventar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Por ejemplo? Sí, un poco. ¿Cómo hacen para protegerse del frío? Esto, la ropa. Después tenemos el abrigo. Porque era un clima muy, muy hostil, de garúa, de llovizna. Te aseguro que lloraba del frío los dedos. Los dedos de los pies. La vida tuve tanto frío. Vine con pie de trinchera y es el día de que me pinchase la punta de los dedos y no lo siento. Nosotros mal alimentados, con frío, nos iba provocando también una sensación como de sueño permanente. Dormíamos, estábamos quietos porque no teníamos otra actividad más que quedarnos en el pozo a esperar. Yo escribía cartas. Yo le ponía, estamos bien, comemos bien, no llegan hasta la guitarra. Cosas que no era verdad, ¿viste? ¿Pero qué le voy a poner? Porque esas cartas eran abiertas y si uno le mandaba mucha información, no la dejaban llegar al pueblo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado, o sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, sí. Ya estamos aburriendo, no esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más este tipo. Semanas, digamos, dos o tres semanas, ya empezó a escasear el tema de la comida. Ya era rebuscársela, ya era por ahí escaparse y tratar de llegar al pueblo y traer una bolsa de hierba o de leche en polvo. Yeah, they would stop me sometimes speaking in English and say, please, can you buy me, you know, caramels in the shops. Te sacas un inglés y le decías que te dabas plata y que te compre comida. Y vos al otro día ibas y a buscar lo que ellos te habían comprado. Te lo daban con el ticket y el vuelto. Hablábamos de comida. Cada cual hacía un postre distinto con la mente. Con eso mismo nos estábamos alimentando, porque era tanta el hambre que teníamos que nos alimentábamos psicológicamente. Y hablábamos de comida y demás, él me decía, ¿vos sabés hacer tal cosa? No, digo, yo no sé cocinar nada, no sé nada. Pero como, ¿no sabés cómo se hace, suponete, no sé, bueno, los panqueques de dulce de leche? No. Entonces me dice, bueno, anota. Y bueno, psicológicamente se ve que eso nos mantenía en alto como con la ilusión de lo que íbamos a comer. El hambre es una cosa que te degrada y vos empezás a transformarte como en un animalito. Te vas transformando en mala persona, en una porquería. Los subtenientes empiezan a repartir por grupo una galletita, una criollita, es una cosa así, para 10 hombres. También me da la mitad de la galletita. Yo le digo, mi subteniente, ¿por qué me da una mitad si yo tengo 9 hombres? Me corresponde la galletita. Dice, Carlos, usted siempre con problemas. Usted se está insubordinando. Sí, deme la mitad de la galletita. Hace cargar las armas y pone la bayoneta. Yo me pongo mi fusil de frente, lo apunté a él. Le digo, sí que está insubordinando. Deme la mitad de la galletita, porque yo le pego un disparo. The horror for all of us, I think, was after the war when the British came in and opened up the huge containers full of the best Argentine food. But that was disgraceful when their young boys were hungry. There can be no excuse. What kind of people can they be?
Un día pasaba en helicóptero, bajaban un montón de paquetes, fuimos a abrir, eran todas revistas de la Colalé, de todo, nos mandaban revistas de chicas y nosotros teníamos hambre. Estamos cagados de hambre y pasan las ovejas por ahí adelante. Entonces vimos que varios, pum, pum. Y por ejemplo había uno que decía, bueno, yo voy a hacer chinchulines con el intestino de la oveja. Y se ponía a trenzar chinchulines y los comíamos. Comíamos el hígado, todo lo que había se comía. Bueno, tan mal estamos. Estábamos dispuestos a comer cualquier cosa. It would not be unusual for someone here to have seen them eating out of their offices, rubbish bins. Yo me habré ido con 82 kilos y volví con 59. Una media que bajaron todos. Yo no creo que ningún oficial o suboficial haya bajado medio gramo. Cuando pasé por la carpa del teniente primero jefe de compañía y escuché que con el hambre que estábamos pasando y todo, él le decía a su ayudante, che, fulano, andá hasta el baulito y tráeme una mermelada de durazno. No, no, de durazno no, que comí ayer. Tráeme la de ciruela. Y ahí dije, no. Y esa misma noche abandoné la guardia y me fui hasta una casa que estaba en medio del campo y que no había nadie. Y me metí ahí. Dormí ahí calentito, prendí el hogar a leña. Me llegué hasta una lagunita que había cerca. Con el fal le arranqué la cabeza a una butarda, la desplumé, la cociné ahí en el hogar y me la comí. Recién ahí pegué la vuelta con la panza llena. Así fue que me estaquearon. Era un traidor a la patria yo. Era un asesino, violador y tal. No importaba, yo la panza la tenía llena. Y llegó la noche y vino el bombardeo. Y yo estaba ahí. Y el cabo Guevara fue que se llegó y me desató. Me dijo, gringo, anda a las posiciones y apenas termine el bombardeo, vení que si no voy estaqueo yo también. Se jugó. Cuando veníamos caminando para acá, dijo, Beto, no puedo porque no me voy a sentir bien ahí. No quiero pasarla mal. Me voy, Beto. ¿Podés ir solo? Yo, sí, voy solo. No hay problema. Yo por febrero del 82 tuve un sueño. Estaba en una guerra y que salían los proyectiles de los cañones y se quedaban en el aire y después salían a los aviones. Y el ataque el primero de mayo yo lo había soñado, un sueño, una premonición que tuve. Decían que la guerra no se iba a hacer, que vivían muy lejos, que los británicos no venían y los británicos estaban arriba nuestros. En ese momento que estoy bajando del camión, veo como un hongo grandísimo, una bola de fuego en la zona del aeropuerto. La primera vez que te enfrentás con el bombardeo, con el ataque, te quedás estático. Te quedás como cuando te quedás viendo una exhibición de fuegos artificiales. Hasta que uno no te zamarre y te dice, vení que te puedes matar, vení, escondete, te quedás. Tuve miedo, lloré, recé, sin prácticamente recordarme del Padre Nuestro. Y decía, ¿qué mierda estaba haciendo ahí? Es algo dantesco. Estábamos en las posiciones y nos pasaban las esquilas por arriba. Y eso te imaginas que viene a tal velocidad, despedida por la explosión, que bueno, te puede cortar al medio si es posible. La mayoría de los heridos y muertos en mi unidad fueron por esquirlas de bombas, no por munición.
uno tenía frustración la vez que veía a los ingleses con el armamento que ellos venían. Por ejemplo, el Fire que yo tenía era más rico que yo. Y las balas que teníamos estaban todas vencidas. Nosotros teníamos esos morteros, eran del año 45, teníamos un cañón sin retroceso, 105 milímetros, que andaba si se le pegaba en el percutor de atrás con un martillo. De las 42 armas que teníamos, alrededor de 15, 18 armas estaban en mal estado. Una de esas era la mía. Me acuerdo que esa noche nosotros estábamos en Bahía Agradable, habíamos bajado para hacerle apoyo a Belgrano y vienen a avisar que se había hundido. El primer torpedo lo levantó, digamos, todo. Yo en el momento del impacto estaba en la caldera, justamente tomando guardia. Bueno, de ahí tuve que salir a los cocazos limpios. Lo que más queda como recuerdo es no solamente lo que se ve, sino lo que se escucha y el olor, ¿no? Y del momento, del lugar del hundimiento, nos fuimos, por lo menos yo, nos fuimos 70 kilómetros más hacia la Antártida. Cada vez más frío, y más frío, y más frío. Lo único que nos quedaba era golpearnos, porque nos entumecíamos, ¿viste? Y el no ver nada, porque las tormentas fueron de noche. Entonces, únicamente abríamos la balsa para achicar agua con los botines. Olas de 20, 25 metros, como edificios que se te vienen de agua encima. Estábamos con las manos así, me acuerdo, y sentías el agua arriba y que estabas abajo del agua. Yo no le tenía miedo a la muerte porque dije, la muerte no puede durar mucho. Era la gente que quedaba. O sea, siempre pensaba en mi madre. Entonces estaba así y de un golpe se sintió de vuelta como que la balsa salió para afuera. Yo dije, bueno, se salvó la vieja. No me salvé yo. Fue una cosa que se salvó la vieja. Claro, hay que pensar, mi vieja queda viuda con 29 años. Y yo era el hijo mayor. Y quería ayudarla. Y cuando sale afuera, dije, bueno, zafé. No zafé yo, zafó la vieja. Y la batalla fue fea, fue cruel, fue muy fuerte. Un muchacho que de recién se dieron cuenta cuando los tipos los tenían arriba. ¿Viste? La verdad es esa. Éramos tres o cuatro que estábamos tirados contra el piso, los ingleses nos estaban tirando y nosotros no tirábamos. Y el gringo No Whisky se llama, se paró y nos empezó a insultar. Tiren la reconcha de su madre, pero la puta que los parió. Cuando lo vi al gringo que se puso así, ahí empezamos a tirar los demás. Buscamos posición y ahí empezamos a tirar. Yo creo que si no hubiese sido por el gringo, y a lo mejor todavía estoy ahí tirado en ese agujero, con la cabeza contra el piso. Cuando disparé, yo disparé tres cargadores. Se veía que los bultos como que caían, pero no te puedo asegurar si maté o no maté. He atravesado con la bayoneta una persona y no sé quién es. Palmencho Insaurralde, él quedó en el medio del fuego como cebo. Cuando caí herido pensé en todo. Yo caí herido, tuve toda la noche, quedé en el medio del fuego de las dos fuerzas. O sea, yo lo único que esperaba era que alguna de las bombas caiga y me haga desaparecer, porque para que caiga otra más y me vuelva a hacer otra herida más, ya no. Y la compañía se desesperaba por ir a buscarlo y no podían llegar.
¿cómo lo explicaría a la gente lo que está herido? Lo que está herido, mira, no hay explicación. Hay que estar en el lugar. El francotirador le tiró al pecho. Él tiene un balazo en el pecho, pero tuvo tanta suerte que no le perforó el corazón, el pulmón, no sé cómo hizo. Y vos lo ves, pasa un matambre. Mi herida fue muy grave. Me tocó parte del cerebro, el hemisferio izquierdo del cerebro, que toca el movimiento de brazo, pierna y habla. Por suerte hablo bastante bien. Me recuperé bastante con la ayuda de mis familiares. We survived the whole war until the 14th when we were shelled by friendly fire, they call it. I always think that's such an oxymoron, friendly fire, by your own side. When our house was shelled on the night of the 12th, and then the British came in on the 14th, then the second one exploded above the house, and you know, one of those that sends thousands of pieces of shrapnel. I don't know what they're called. And I said to her, you know, come on, Doreen, let's get the hell out of here. But she was dead. A piece of shrapnel had cut her spine. Estaba en la posición y me había agarrado una gana de ir al baño terrible, terrible. Las letrinas estaban ahí, qué sé yo, 10 metros. Y no llegué. Me tuve que quedar, digamos, de la cintura para abajo en bola, completamente descalzo. Eso iluminado solamente por la luz de los relámpagos de las bombas y llorando. Fue terrible. Estaba ahí, era yo, la mierda, el agua, las bombas, nada. No se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Y dije, basta, quería apretar el botón de stop. Y tomé el fusil. Me puse el cañón en la boca, estaba en una posición sentada dentro del pozo de zorro, la mente en blanco, cargué y con el seguro y el gatillo empecé a hacer un jueguito de seguro, gatillo, seguro, 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 y así sucesivamente hasta que me equivoque en la secuencia. Estaba en eso y vi la cara de mi vieja. Vi la cara de mi vieja, la vi ahí, la vi enfrente mío. Hasta me pareció verla mojada por la llovizna de ese momento y todo. Y vi los ojos de ella, y los vi llenos de lágrimas. Entonces digo, no puedo ser tan hijo de puta. Mi vida no es mía. Mi vida es la de mi viejo y la de mi vieja, que en un acto de amor me formaron. Entonces me juré volver. Y desde ese día no fui Rambo, pero hice lo que tuve que hacer para volver. El capitán nos reunió a todos y dijo, hay que replegar. Me va a juzgar el ejército, pero no Dios. No muere ningún pendejo más. Corran, manga de hijo de puta, corran que yo lo voy a cubrir. Habíamos perdido. Ya está, terminó el partido. No nos íbamos a dar un abrazo ni que te cambié camiseta, pero ya está, listo. Lo que más me dolió fue ver bajar el pabellón nacional y subir el inglés. Y ver a la gente, a los kelper que hasta ese momento en esa zona, a algunos que nos habían estado dando una mano, aplaudir el pabellón inglés. Era como un mundial de fútbol acá, ¿viste? Salían todos con la bandera, pero con la bandera inglesa a festejar que venían los primos de Inglaterra. Nunca nos quisieron. Cuando veía los ingleses, realmente me impresionaron los tipos. Ahí me di cuenta de que había una diferencia muy grande en capacitación, en equipo, en armamento. Estuvimos casi 2 meses prisioneros.
un sueldo nos pagaron, o sea, estábamos, nos trataron mejor que los argentinos. En inglés me pregunta cuánto ganaba. En ese momento sería unos $8. No lo podían creer. Era una guerra por $8. Se escuchaba entero, de golpe me hacían agachar la cabeza, después me la hacían levantar, después me hacían sentar. Veo a los británicos que están abajo, había una cantidad impresionante de británicos. Cuando va saliendo el último hombre, levanto la cabeza así, ¿para dónde se dirigían ellos? Ahí me golpean el casco. Yo cuando miro para atrás tenía dos hombres británicos atrás mío. Cuando miro de arriba, el de arriba es esto. Yo me giro, la ametralladora me la pone acá, no sentí más nada. El peor golpe fue cuando llegamos a Buenos Aires. Nos suben a los micros y con todas las ventanillas cerradas. Entonces agarramos de bronca, entramos a destapar todas las ventanillas. ¿Qué nos quieren esconder, viste? Y acá como en Buenos Aires como si nada. Bueno, un día sábado a la noche y la gente yendo a bailar, yendo al teatro, al cine. No quería que me vieran como estaba. Con 54 kilos, casi 55 kilos de peso. Era un palito, encima con la cabeza destrozada. Me dice una de las enfermeras, Carrizo, te están buscando. Salgo y veo a mi hijo en la cama, lo habían acostado donde estaba yo. Y me pregunta la enfermera, qué hermoso que es tu hijo. Sí, pero llévenselo de acá. Soy una vergüenza como estoy. Yo quiero verlo como un padre normal, volví para verlo a él. Es muy hermoso. Y me dice, levantalo, ¿no? Sáquenlo de la cama que yo me quiero acostar. Mencionar a Mendoza, que lo quiero ver allá. Mi señora Patricia fue el monolito al que me agarré siempre cuando me sentía mal, la que pone el hombro, ¿no? Porque es la que siempre me tira una mano cuando me siento mal, es la que me ofrece su cuerpo a la noche para que me refugie con mis lágrimas y demás, la que me calma cuando me despierto sobresaltado de una pesadilla. Mi familia hoy son mis hermanos, nada más. Esa es mi familia. No tengo otra familia, no tengo hijos, no tengo familia. Sabemos que ya tenemos 350 suicidados. Y creo que hay uno o dos que hace que este año fueron. Lo conocí cuando volvió de la guerra de Malvinas. Nos pusimos de novio, tengo un año de novio. Después nos fuimos a vivir juntos. Me quedé embarazada. Suicidó, se cortó las venas acá y con eso puso que tenía las pelotas bien puestas y a los 5 días tuve a mi hija. Yo me siento muy orgullosa de ser hija de un veterano, pero también me duele porque yo sé que él sufrió mucho. Volví hasta la actualidad, no pasa un solo día sin que en algún momento piense en Malvinas. Yo sufro, vivo, me voy a morir pensando en las Malvinas. Desayunamos Malvinas, almorzamos Malvinas, merendamos Malvinas y cenamos Malvinas. No sé qué es ser un héroe. Creo que los héroes son los que murieron. Yo volví, yo perdí. Yo tenía que haber traído una alegría a mi pueblo, le traje una tristeza. Es un crimen para los generales and the politicians to start something and then send young boys to fight is a crime because they have no knowledge of what they've done to people here and to their own boys. Thank you.
Cuando veníamos con mi novio para acá, dijo Beto, no puedo porque no me voy a sentir bien ahí. No quiero pasarla mal. Me voy, Beto. ¿Podés ir solo? Yo, sí, voy solo, no hay problema. Tengo mil hijos. Internamente. Pero bueno, yo lo tomé esto, José, como un homenaje también, ¿no? Está bien, para bien. Los nuestros que hasta el mismo 14 cayeron. Yo la iglesia sí, pero acá no. Listo. Sí. Bueno, está. En eso te dejé, boludo. Está bien, me dejaste solo, guacho. La próxima vez que bueno. Te pierdan en el monte, te dejo solo. Nuestro sueño. Significó rendir honor a mis compañeros, cerrar algo que estaba vacío, sí, que estaba inconcluso. Estoy mirando. Vete, yo, ¿está? Dale. Estoy buscando la frutita, tengo tres, boludo. Esto es lo que comíamos también nosotros, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y se come, ¿eh? Dame, boludo. Esa es mi posición. Esa es la posición mía. Acá donde estábamos con vos, Grillo, con Sánchez. Acá donde cayó la primera bomba, pidió a Grillo. Lugar de guardia, bajábamos esto, pero dicen olla, hicimos la guardia acá atrás. Mirá, una bala del Mauser nuestro, por Dios. Mirá, mirá, y sin percuta. Sí, esta era nuestra. Una de las cosas que teníamos para leer.
este laburo teníamos por estar en un puesto avanzado, ¿viste? Viste, vos no se puede bajar, ¿eh? Que ya se venían los helicópteros, acá donde teníamos apoyados los palos. Esto era nuestro calor interno, ¿sí? Malboro. Esto es lo que fumamos acá arriba, o col. Boludo, pensé que te pasó algo, pelotudo de mierda. Sí, estamos en casa. Y a mis viejos yo les diría de que su hijo se portó muy bien. Volvió, que era lo que ellos querían. De que su hijo sigue siendo un tipo honesto. De familia. No sé, ¿cómo está ahí que no se trae? Nada más que eso. Nada más que eso. Soldado argentino, solamente conocido por Dios. Este es el que estaba con Orozco. Uh-huh. El petit sin chapelote, ¿te acuerdas? Sí. De ellos. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo blanqueando mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.